delante de la presencia del Señor, nos hemos reunido en esta tarde para ser testigos de la solemnización de este acto matrimonial de este hombre y esta mujer ante el Creador de la familia, nuestro Padre Celestial, Señor Todopoderoso, cabeza de la iglesia. Es también una parte de nuestra adoración cuando pedimos la bendición de Dios para el matrimonio. Mientras la ceremonia se desarrolla, también en su lugar, por favor, para su lugar, el matrimonio debe contraerse con reverencia. Debe hacerse ante el temor del Señor, considerando los fines para los cuales Dios creó el matrimonio. El compañerismo, el apoyo, el consuelo de los esposos que se tributarán recíprocamente mientras ellos vivan. El matrimonio es una unión espiritual de dos almas delante de la presencia del Señor por los lazos eternos de amor y convirtiéndose así también en una unión física. El matrimonio fue ordenado por Dios para consagrar la sagrada institución de la familia. Los hijos son herencia del Señor. Deben ser criados en piedad y rectitud en medio de una unión matrimonial correcta. Así también el matrimonio contribuye al bienestar de la sociedad. Cuando nuestras sociedades andan mal, es porque los matrimonios que la componen andan mal y la familia está enfrentando crisis. Pero Dios quiere que el matrimonio sea edificado en toda pureza, en toda santidad, en toda la verdad de Dios de generación en generación. En el Edén, Dios instituyó el matrimonio. Él ofició aquella primera, solemne y especial boda. El escenario, aquel lugar preparado por Dios para que la corona de su creación, el hombre y la mujer que le acompañaría y que saldrían también de las manos de Dios, vivieran. Antes que existiese cualesquiera otra institución, Dios creó el matrimonio. Antes que cualquier otra institución que pudiéramos señalar o que tratáramos de darle la primacía, Dios instituyó el matrimonio y de hecho la familia que deriva. La tragedia para nuestros hogares y para nuestras vidas hoy está dada en el hecho de que a veces le damos prioridad e importancia sobre lo que Dios dijo que estaba primero a lo que no tiene. Para Dios el matrimonio es fundamental. Desde entonces los seres humanos lo han practicado, legalizado y aún han hecho un contrato jurídico que no es otro que la afirmación de una verdad espiritual que la palabra de Dios registra, legaliza, declara y dice que es lo correcto. Cualquiera otra cosa fuera de lo que la Biblia enseña, está también fuera de los planes y de los propósitos de Dios. El autor de la carta a los Hebreos dice que honroso debe ser en todos el matrimonio, de manera tal que William y Yolanda han decidido aceptar ese estado. Vamos a orar y vamos a pedirle la bendición de Dios para este tiempo, para esta unión matrimonial y para la actividad que vamos a celebrar aquí en esta hora, este tiempo de adoración a Dios a través de pedir la bendición para el matrimonio.
estamos orando. Padre, en esta hora, gracias por el hogar, por la familia, por el matrimonio. Gracias por tu iglesia que lo reconoce, lo predica. Bendice ahora todo lo que hagamos aquí en esta tarde. Y que cada una de las cosas glorifique tu nombre. Y tengamos que darte a ti la prioridad, Señor, porque tú la tienes. Porque tú eres nuestro Dios. A ti la gloria, la honra en este tiempo. Bendice este servicio, Señor. Bendice este tiempo en el cual te adoramos. Y glorifícate a través de él. En Cristo tu Hijo oramos. Amén. Entonces, William y Yolanda han venido ante mí, ministro de Jesucristo, para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio. Es importante. Es realmente algo en que debemos pensar. Nunca puede ser a la ligera, porque enfrentaremos todas las situaciones que vengan en la vida cuando hemos decidido unirnos en matrimonio juntos. Y es lo que Dios quiere para ustedes. Y en cualquier situación que se presente, ustedes ahora, como hoy están aquí unidos de la mano, seguirán así siempre. Cuando Dios bendice una unión, Dios la sella. Y cuando Dios la sella, quiere que permanezca así por toda la vida. Pero tengo algo que decirles. O la Biblia tiene algo que decirles para hablar con mayor propiedad. Y quiero leérsela a ustedes. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto William dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dice también la palabra de Dios para ustedes, y queremos que la palabra de Dios sea la que hable en esta tarde. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan efecto. Un varón poderoso en oración tendrá en cuenta cómo trata a su esposa. Pero las casadas, sí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Todo dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetos a vuestros maridos. Y la Biblia da una razón para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus hijos.
Hay palabra de Dios para el matrimonio. La Biblia es bien clara. De hecho, si cada uno de los hogares, cada uno de los matrimonios decidiera, ante cada elección, ante cada decisión, ante cada evento de su vida, poner la palabra de Dios y los principios, los preceptos establecidos en ella como una regla que dirigiera su conducta, que dirigiera su trato, tendríamos hogares más felices, tendríamos hijos más saludables y tendríamos una sociedad más bendecida. Yo lo creo así. Pero ahora es importante que ustedes, pues, después de haber oído lo que la palabra de Dios ha dicho, después de este comentario sobre el matrimonio, se pongan uno frente a otro. Y entonces, William decía, promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Yolanda Samaniego por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. ¿Promete usted amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de la enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad? ¿Promete mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos? ¿Lo prometes? Entonces, Yolanda, promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a William por su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a él mientras los dos vivan. Entonces, vamos a proceder ahora a la entrega de la prenda, símbolo del círculo, sin principio ni final, eterno, que va a ser una evidencia en cada uno de ellos de esta unión matrimonial. Antes de entregar este anillo, me gustaría que mirándole a los ojos a tu esposo, repitas lo siguiente: con este anillo me caso contigo, uniéndome a ti en corazón y vida, y te hago partícipe
de todo lo que poseo, de todo mi tiempo, de todo mi amor, de mi vida. Ahora me gustaría que repitieran el estudio con este niño. Simbolizo un matrimonio de Dios a ti, uniéndome contigo en corazón y vida. Te hago partícipe de todo mi amor, de todo mi cuidado, de todos mis bienes, y prometo serte fiel siempre. Que este anillo sea un símbolo puro e inmutable de este amor que Dios ha prometido hoy delante del Señor. Y en señal de fidelidad y pidiendo la bendición de Dios para este tiempo, me gustaría que ambos hombres se arrodillen. Quiero pedirle a la congregación que se ponga en pie. Cuando han compartido sus votos delante de Dios, habiendo dado empeño y fe, su palabra uno al otro, lo cual han manifestado con la unión de sus manos, repitiendo los votos, y también en la entrega de sus anillos, entonces, yo como ministro del Evangelio, los declaro esposo y esposa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a los que Dios ha unido, que ningún hombre jamás los separe. Puede empezar. Hay otra ceremonia que me gusta compartir. Es una antigua ceremonia. Una ceremonia del principio. Y aunque algunos le han llamado la parte de las velas, me gusta llamar la experiencia del fuego en unidad. Desde el principio, el fuego ha sido importante para mí. Le servía para cocinar sus alimentos, endurecer sus herramientas. Durante el día brindaba luz y protección. En las noches frías, contra los animales salvajes, las fieras. Debido a la dificultad en hacer fuego, el primitivo hogar debía cuidarlo. El fuego debía arder en cada hogar. Nunca se debía apagar. Era símbolo de la vida, de la unidad familiar. Para comer y aún para compartir en las noches, se reunían alrededor de él. Algunos dicen que la palabra hogar viene de fuego, de la palabra fogar. ¿Y qué sucedía cuando una pareja decidía unirse en matrimonio? Cada uno tomaba del fuego, del hogar de sus padres. Y ahora, pues, ellos también van a ejemplificar hoy este símbolo, tomando
allí del fuego de sus respectivos hogares. Y cuán importante cuando una familia decide entregar lo mejor de sus valores, lo mejor de lo que puede aportar a la nueva pareja para que comience su vida juntos. La nueva pareja, como les explicaba, tomaba del fuego de sus hogares y hacían algo. Encendían su propio fuego. Hoy, William y Yolanda han encendido su propio fuego. Todos estamos felices y contentos con él. ¿No es así? Deben cuidar ese pueblo. Muchas cosas tratarán de apagar. Los vientos de los problemas, las tempestades, las situaciones que vienen a la vida, tratarán de estorbar el fuego. Nunca y por ninguna razón deben permitir que el fuego, símbolo del amor que se ha encendido en sus corazones, permanezca siempre ardiendo. Cuiden, peden por él, exprésenlo con todas sus fuerzas. El amor es poderoso, útil, expresivo, pero puede ser dañado con algunas cosas que traten de apagarlo. El fuego debe arder siempre. La pasión que hoy brilla en sus ojos, el fuego del amor que arde en sus corazones, esa necesidad de uno por el otro y el deseo de compartir uno por el otro y de entregarse uno al otro, deben permanecer en plenitud. Y sobre todo, el principal alimento a este fuego es el amor a Dios, no ya como individuos separados, sino como unidos en una sola carne. Que este amor permanezca brillando. Y también en la Biblia, el símbolo del Espíritu de Dios se vio en Pentecostés como un fuego. El amor de Dios que los ha unido, que sé que les está animando a servirle, bueno, siempre brillar, permanecer allí, no solo para que caliente sus corazones y su hogar, sino para que le dé luz y dirección a otros, para que también puedan ver la luz de Cristo, el fuego de Dios brillando en sus corazones. Cuando un matrimonio está encendido con el fuego de Dios, las demás personas vienen a verlo arder. Y es una gran bendición. Y tengo algo más que entregarle al final. Hay algo bien importante que es fundamento para esta vida matrimonial. Y es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero en la Biblia están todas las bendiciones, todos los principios, todos los preceptos, todas las normas para que su hogar sea feliz ahora y siga siendo feliz siempre. Lean la Biblia juntos. Mediten en la palabra de Dios juntos. Compartan lo que la Biblia dice juntos. No separados, ahora están unidos como esposo y esposa delante del Señor. Y no son simplemente dos vidas espirituales separadas, sino Dios los ha unido en una sola carne. Y a ambos me gustaría preguntarles, ¿prometen ustedes tener
tener la palabra de Dios como el centro de esta unión? ¿Prometen leerla, estudiarla y meditar en ella juntos? ¿Harán un esfuerzo por dirigir su matrimonio y cada una de sus decisiones en los principios y preceptos que la palabra de Dios dice? ¡Qué gran bendición! Que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Sea la guía. Traiga la palabra de consuelo. Traiga la palabra de sabiduría. Traiga la palabra del consejo para su matrimonio. Con cabeza de tu cuerpo, te entrego a ti la vida. Ponla cerca de tu corazón. Camina siempre cerca de él. Yo acepto. Amén.